montañas para ellas un lugar más tranquilo, de menos tránsito de peregrinos, este vestigio trasero de ese lugar, una Virgen María concebida como un trono. La Virgen María es la manifestación de Dios. Le falta, por cierto, del seno la imagen de Jesús, una Virgen de rasgos arcaicos primitivos blancos. El pincel derivó del Evangelio de San Juan Evangelista, de su llamada visión apocalíptica, bajo ella incontable recrea su vida en la anunciación de la Virgen. A veces resulta menos frecuente ver que su nacimiento es una actividad al fondo de Santa Ana, coatada junto a la Virgen María. El escenario principal, su prima Santa Isabel con las mujeres, están bañando recién así de la Virgen María.
pasado por allí, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el que se formó la plaza en sí. Y aquí es donde vino a vivir el corregidor después de tener su terreno para la construcción de la torre. De manera que en el siglo XVIII vino a vivir a esta casa, ¿qué tenemos aquí? El corregidor. Los balcones de arriba sería la casa del corregidor, sala de audiencias y antiguo juzgado. La zona de debajo sería la antigua cárcel. De hecho, hoy en día todavía se conservan dentro los distintos barrotes separando las celdas de esta cárcel. Y en la zona de detrás tenemos un patio donde en las paredes se puede ver grabado distintos nombres, fechas y algún que otro dibujo de aquellos presos que tuvieron que pasar una temporada en la cárcel de Santo Domingo. Cuando estemos en el patio real, vamos a ver algunos de los panteones más grandes de España. Les explicaremos todo el tema de...
un arte estilo propiamente español. Y aquí tenemos una puerta también plateresca en madera de nogal, así que es una puerta del siglo XVI que no estaba aquí, estaba en un exterior. Y una noche unos ladrones la cogieron, la metieron en un carro y bueno, cuando ya se marchaban, pues un grupo del pueblo fue detrás y colocaron después aquí la puerta. Por eso van a ver que queda un poquito tapada la parte de arriba, no era su lugar original, ¿vale? Pues vamos a pasar por aquí a la iglesia y se van a sentar en los primeros bancos.
Me van a esperar a ver el punto que vamos a quitar. Voy a destacarles las más significativas. La mayoría son rosos. No hay una sillería española que tenga tantas razas como la de Nam. Hay americanos, indios americanos. Y hay uno que quizás mejor logrado se ve de la que está en breve. Hemos hablado de las fechas de construcción. ¿Tenéis folleto? Uno. Vamos a por ella. Otro. Dani, te dejo aquí uno, ¿vale? Gracias. Que esta era la casa del abad, se instaló aquí una botica, que era una botica también que la llevaban los frailes del monasterio. En aquella época eran ellos los que se hacían cargo de este tema, y aprovechando que esta era la casa del abad, se instaló aquí, y de la botica se conservan todas las pinturas. Son todos frescos originales, y bueno, han sido todas restauradas, porque estaban, la verdad, en malísimas condiciones, estaban todas más o menos, como se puede ver ahí, estaba todo como con letras. Y bueno, en esta en concreto se pueden ver dos jarrones de flores, aparecen también dos ángeles que rodean una orla, y en la orla hay una inscripción en la que dice: Dios creó la medicina y el hombre prudente no la desprecia, que aparece en latín, pero bueno, más o menos sí que se puede entender. Medicina creavit altissimus, et vir prudens non aborrebitean, más o menos. Luego también eso, lo que es la botica en sí, estuvo instalada tanto en este pasillo de aquí central como en las dos salas laterales. Y en los techos también se conservan más frescos, en los techos de estas salas, que hacen también referencia al monasterio. Aquí en concreto se puede ver un jarrón de azucenas, que son los que aparecen dentro del monasterio en la cueva, que está la imagen de Santa María, y junto a ella los tres símbolos, y uno de ellos era el jarrón.
sea, que en su día no se hizo aquí un geranio al azar, sino que está todo relacionado. Luego también por aquella puerta de enfrente, por allí es por donde dispensaban las medicinas, se había logrado la pequeña ventanita que está abierta y por ahí es por donde despachaban. O sea que la gente no entraba al edificio, simplemente las pedían por la calle y así es como se les daba. Yo digo que igual era porque basta que era una botica de los frailes para guardar un poquito las distancias con ellos, con la gente. Y bueno, lo que es la botica estuvo aquí hasta la desamortización de Mendizábal. Con la desamortización se trasladó todo el mobiliario a otro edificio, es un edificio que está siguiendo toda esta calle de aquí de la plaza, y en la fachada tiene un escudito con una cruz. Pues en ese edificio se regentó la botica hasta 1921, y en ese año ya la compraron los laboratorios Cusí, que son los que la tienen actualmente. Y la tienen en Masnou, en Barcelona, y la tienen enterita, con todos los armarios, los morteros, toda la botería, frascos de vidrio, todo el completo. Que son famosos, la vendieron ya en el 21, en 1921, y ellos son los que la compraron. Eran famosos en su día por el encuentro amarillo de estos laboratorios, que el dicho era que para todo vale y nada curaba el encuentro ese, porque se lo debían poner luego dentro, era como una especie de pomada para las quemaduras. Y sí que se puede visitar, aunque la tienen a título privado, sí que se puede visitar. La abren algún día al año para que la gente la pueda ver. Y luego ya eso, lo que es este edificio, a raíz de la desamortización, al quedarse vacío, se aprovechó y se instaló aquí una cárcel. Así que ha sido un poquito de todo, ya que en un principio se le construyó la base, luego se le sacó partido. Y de la cárcel se conservan todas las puertas con las inscripciones de los presos. Estaría la puerta de la calle, la de la entrada, que tiene bastantes inscripciones. En la fachada aparece una plaquita en la que dice cárcel pública del partido, que la gente siempre pregunta que de qué partido político, pero se refiere al partido judicial, lo pregunta un montón de gente. Y bueno, en su día esta puerta estaba en la calle, daba a la calle porque en aquella época había un patio. Porque la gente pregunta que cómo es posible que pudieran estar las inscripciones de cara a la calle, es porque había un patio en esta pequeña plaza. Luego estaría también otra puerta que se conserva, estaría la puerta del calabozo, que luego cuando pasen a esta sala de aquí la verán, esa es la que menos inscripciones de todas tiene. Y ahora voy a cerrar un poquito, aunque los de atrás no la van a ver mucho, pero luego la verán. Voy a cerrar un poquito esta. Y esta es la que más inscripciones de todas tiene. Esta sería la puerta del patio trasero, que cuando han venido por esta calle del monasterio han podido ver que hay un huertito con unas piedras de molino, con unos sarcófagos, un poquito medio abandonado. Y bueno, esta sería eso, la puerta que daba al patio, en su día era más amplio, hoy en día está muy reducido. Y en esta se pueden ver pues todos lo que ponían los presos, y todos decían lo mismo, que estaban aquí por nada o que eran inocentes. En la parte de arriba... Todos por la cara. Todo igual. En la parte de arriba se entiende más o menos todo lo que decían, como llegaban pocos, pues está un poquito más legible. Por ejemplo, aquel decía, viva Blas Sáenz de Azofra, por nada. Este otro decía también el Eustasio del Campo Palacios, que entró preso también, no sé de qué, como decía, por nada también. Este decía que era inocente, Vicente Heredia, y Álvarez de Berceo, que estuvo pagando una muerte inocente de edad de 22 años y lo hizo en el 1878. Y luego ya eso, luego ya en la parte inferior ya se tachan todos, ya está todo un poquito más emborronado. Aparecen cucharas, unas cuantas, que no sé si era síntoma de que les daban mal de comer y que por eso se acordaban de las cucharas. O yo digo que igual también podía ser que con ellas también grabaran la puerta. No, porque no creo que tendrían ni cuchillos, ni navajas, ni ningún utensilio corta así afilado, sino que se las tenían que empeñar con lo que tenían. Y están todas así como muy en pico. La parte de larga de la cuchara termina así como muy en pico. Y de hecho en la fachada, en la piedra sí que se puede ver, en la parte del patio se ve en algún rayón de que han afilado algún utensilio. Y animales también, la verdad que se recreaban con la puerta. Un ciervo, una ballena, una corrida de toros, que está justo al lado de la ventana, los que están en el fondo, luego cuando quieran ver al lado de la ventana están. Y destaca sobre todo la buena caligrafía, teniendo en cuenta la época en la que fue la cárcel, porque hay inscripciones, esta del 1878, aquella del 1876, y en aquella época la mayoría eran analfabetos. Pero esto pagaban al listo. Y fuera, y que les hacía la
Quietos. Bodegas distraídas. Son los que nos hicieron famosos. Para eso se mezclaban uvas blancas con uvas tintas y el vino que hizo famoso a La Rioja era el clarete fino de Rioja, color ojo de gallo. Con 10 grados y medio aguantaba y se ennoblecía con el paso del tiempo. Y esto en gran parte era debido a que la acidez de los suelos de esta tierra, uvas con una acidez elevada, que conjuntamente con el alcohol es lo que hace que un vino, con el paso del tiempo, no se estropee o muera gracias, sino que al revés, se ennoblece y envejece con orgullo. En la década de los 90, sobre todo, hay una influencia internacional súper importante de vinos chilenos, californianos, australianos, franceses, vinos del nuevo mundo y enólogos de prestigio, el ángel, y ponen de moda el vino pues, con mucho color, con más cuerpo, con más estructura. Y en su conjunto también tiene que tener más grado, porque si dejamos que una uva madure durante más tiempo para que tenga más azúcares y para que tenga más color y para que tenga más complejidad, todo es en un conjunto. Con lo cual al final es imposible que un vino de los de nuestros días tenga 11 grados y medio. Al final tiene 14 grados de azúcares y al final el alcohol durante el proceso de fermentación tiene 13 grados, 14 grados. El vino sin alcohol no existe. Eso que venden en una latita que dicen que es vino sin alcohol, será otra historia. Pero en principio, es que más, es que yo me atrevo a decir, aunque parezca por mi parte demasiado atrevimiento, que el vino no tiene alcohol. El vino tiene diferentes tipos de alcoholes que forman su composición y su estructura. Alcohol vínico, alcohol glicérico, uno le aporta aromas, otro le aporta sabor, otro le aporta cuerpo y estructura. Un vino irregular, malo, de baja calidad, sería un vino mal estructurado, que sí, que puede poner 15 grados de alcohol cuando hacemos con la copa así. A ver si llega y hace todo el vino. Eso es un vino que tiene mucho alcohol y le falta algo. En cambio, cuando hacemos así, y que hay una lágrima rápida, que es la que marca el alcohol, y otra lentita, suave, que se desprende durante un rato, eso es alcohol glicérico. Ese vino está llorando, está vivo. Y como lo has agitado, ya está. En castellano, ese tiene calidad. Bueno, pues sí, me ha parecido una casualidad. Intento hacer una visita coloquial para estudiar la universidad. Entre otras cosas, bodegas y bodegas. Un compendio de historia de más de 150 años. Y dirían, vaya, José Emilio está mintiendo. Yo he visto a la letra que la fachada pone bodegas y bodegas, sociedad anónima fundada en el año 1901. ¿A que sí? Pues yo repito, una historia de más de 150 años. Y aquí hay. No se fundó en 1901, porque sí. En el año 1900, por cierto, perdón, ¿dónde me han dicho que era? Todos, ¿no? Sí. ¿La capital? Sí. Por aquí. Vale, perfecto. Oxford por aquí. Bueno, bien, entendido.
qué he dicho 150 nudistas? Bueno, Bodegas y Gaenas en el año 1901 se funda con un capital social de 6 millones de pesetas. Si voy muy deprisa, no vocalizo bien, ya alguien no me escucha al fondo, que me lo diga, ¿vale? Las preguntas al final, nada de robos y preguntas. Yo ahora suelto mi discurso, pero aclarad. 1901, Santiago Dugarte, señor de Bilbao. José Antonio Recochea, también de Bilbao, por eso se llama Bodegas Vivarinas, no tiene más complejidad. Ellos, uno procedía del mundo de los negocios, era un inversor avanzado para su época, ya tenía una oficina comercial en Londres y se dedicaba a todo tipo de negocios y además, aunque no era bodeguero ni viticultor, le gustaba el buen vino. Y este señor, en un momento puntual de desarrollo industrial importantísimo, pleno desarrollo industrial, mundo de la siderurgia en pleno auge, toda la franja norte de España, desde Galicia hasta casi Cataluña, con una demanda de mano de obra y con un consumo de vino considerable. Con lo cual este señor ve y dice, ahí va, hay que reinvertir, hay que diversificar. ¿En qué voy a invertir? Se acordó de La Rioja. Y dice, pues mira, en La Rioja ahora mismo están en un momento puntual en el cual se puede invertir mucho dinero porque las diferentes casas francesas que vinieron aquí huyendo de la filoxera a mediados del siglo XIX, en nuestro caso en concreto 1859, ellos tenían este bichito allá en Francia, que solo los viñedos franceses, que se quedaron sin cepas y que siguieron vendiendo vinos sin tener cepas. ¿Por qué? Pues porque era muy listo. Y porque durante décadas habían venido a La Rioja cuando los necesitaban, compraban los vinos que elaboraban nuestros antepasados para abastecer su mercado cada vez que tenían una enfermedad. Pero en esta ocasión, con la filoxera, no era una enfermedad, era una plaga que se quedó ahí durante décadas. Tardaron casi 4 décadas en solucionar el problema. Con lo cual, vinieron, construyeron bodegas, compraron viñedos, trasladaron sus métodos de elaboración, el desparillado de la uva, la barrica para la crianza, y cuando ya no los necesitaban, se fueron. Aquí se quedó el maestro Champagne, se quedaron los contactos con diferentes casas francesas que nos vino muy bien durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. España no estuvo ocupada, Francia sí. Pues esos contactos permitieron que les mandaríamos desde aquí champán para poder seguir abasteciendo sus mercados ya dentro de la etapa bilbaína. Por eso he dicho 150 años de historia, porque para mí es un compendio y una continuidad. Y todo empieza realmente no en 1901, sino en 1859, cuando aquí se elaboró el champán para Victor Rico, para Mercier, Champagne de Lossy, o ya dentro de 1901, cuando se elabora el primer viña comar, un insignia de esta casa y uno de los vinos más antiguos de Europa. La primera botella salió al mercado en el año 1908 con una cosecha de 1904. Y 108 años después tenemos gran cantidad de consumidores que lo siguen disfrutando sabiendo lo que van a encontrar dentro antes de abrir la botella. Porque ese sí que es un vino con raíz y un vino que con su etiqueta y con esa presentación de esa etiqueta roja y de viña pomada, generación tras generación lo han probado, lo han disfrutado, se lo han pasado y transmitido a sus descendientes. Y claro, cuando abres la botella tienes que saber igual cuando te lo había tu padre o no. Pero eso sí, el siglo XXI es nuestro paladar. Eso es. Él es nuestro buque insignia. Ederra es uno de los vinos de crianza de esta casa. Pomal tiene ahora mismo Pomal Blanco, Pomal Crianza, Pomal Reserva, Pomal Gran Reserva, Viña Pomal Alto de la Caseta o vino de autor de Viña Pomal. Pomal especial como vino singular, una cantidad de Graciano y otra de garnacha, vinos monovarietales. Quiere decir esto que además de tener 150 años de historia, estamos en el momento actual, siglo XXI, y estamos adaptándonos al mismo, pues por un lado elaborando los vinos de nuestros antepasados, actualizados al momento en que vivimos, y por otro lado, siendo tan modernos como que podemos elaborar el primer blanco, uno de los primeros blancos de Tempranillo, de Rioja, que es la novedad que vamos a sacar al mercado este año. Un blanco de Tempranillo. En la variedad Tempranillo, una mutación natural que existió en Rioja, hace unos 30 años, un viticultor lo comentó. Se había levantado por la mañana, había ido a la cepa, y una cepa de Tempranillo tinta tenía un racimo de Tempranillo blanca. Bueno, pues se comunicó y a través de ese sarmiento se ha conseguido como variedad cultivable y autorizada por el Consejo Regulador. Nosotros vamos a hacer un blanco, bueno, es eso, un blanco de Tempranillo que sacaremos al mercado próximamente. Todo se basa en lo siguiente, en la tierra. Y dentro de ello, tenemos aquí esta foto aérea que identifica lo que yo decía. En este cuadradito están las 10 bodegas que conforman el barrio de las bodegas rodeando la estación de ferrocarril.
Bodegas Llenas es una de las más grandes porque hemos podido crecer y podremos seguir creciendo sin movernos a ningún lado. No sé si les ha costado encontrarnos o no, pero estamos apartados. Las demás están a pie de carretera, o al lado de la línea férrea, o al lado de otra bodega, o al lado del río. Nosotros estamos al otro lado de las vías, pero al lado de los viñedos. Y esto es porque cuando se construye aquí la primera bodega, se construye en un corazón de viñedos. Hoy por hoy la urbanización ha ido llegando hasta esta zona, ha pasado el pueblo, lo que es al otro lado del puente, pero en la zona noroeste de la bodega, estas bilbaínas, todo esto son viñedos. Propiedad de la casa, Sombreador Azul, Viña Pomal, Viña Paceta, Zato, Vijuana, que no está, bueno, Vijuana sí está aquí, la de Calambi, etc. En su conjunto, 250 hectáreas de viñedo productivo, todas ellas en Aro y su comarca, que fue lo que adquiere Santiago José Antonio con familiares y amigos cuando aún en un capital social de 6 millones de pesetas, de los de 1901, compran la bodega, compran sus viñedos y hay una continuidad casi hasta nuestros días. A mí me gusta responder la comparativa de un gran vino y la historia de Bilbaínas. Igual que nace el vino, se cría en una barrica y envejece en una botella, tiene una meseta intermedia donde va evolucionando y mejorando hasta que empieza un declive. Un crianza, porque lo guardemos 20 años, nunca es una reserva. Será un crianza que teníamos que haber disfrutado hace 10. Y el reserva no se va a convertir en gran reserva porque lo guardemos 5 años más. Cada vino tiene su ciclo vital. Pues a la bodega le pasó un poco lo mismo que a un buen reserva. Nace, se cría, tiene una evolución tremenda en los años 50, donde llegó a ser el grupo, uno de los grupos bodegueros más importantes de España. Tenía bodegas en la sociedad en Santa Cruz de la Zarza, en Monóvar, en Alicante, en Noblejas, en Isla, en Peñaciel, en La Bastida, en La Guardia, en El Ciego, en diferentes zonas y con la misma filosofía, bodegas y viñedos, donde elaboraba vinos de aquellas zonas. Y después, en la década de los 50, al final de los 50, empezó un pequeño estancamiento que a finales de los 80 llegó a un declive hasta el punto de que aquí ha habido accionistas de 5 pesetas, de 500 y de 500.000 de la época. Pero a finales de los años 80, a principios de los 90, la bodega se estaba quedando obsoleta, los viñedos hacía falta invertir y aplicar la tecnología del siglo XXI que estaba a la vuelta de la esquina, en resumen, hacían falta nuevos accionistas. Entonces se llega a un acuerdo con la familia Raventós Codorniu, propietaria de dicho grupo, del grupo Codorniu, que querían invertir en Rioja con más de 450 años de historia y que querían tener dentro de sus referencias con los vinos de la Rioja. Llegan a un acuerdo y adquieren el 97%, el 87% de las acciones de la bodega, con un plan de inversión que conllevaba la construcción de unas nuevas instalaciones, la restauración no solo de la bodega centenaria, sino también de la parte de la bodega francesa, que es donde estamos ahora restaurando y adaptando y construyendo nuestra nueva tienda, una tienda de un bar de vinos, que estará en funcionamiento dentro de 2 o 3 meses. Y, cómo no, inversión en viticultura. Bueno, pues podemos decir 15 años después que hemos conseguido hacer lo siguiente. Y es que del declive hemos ido otra vez ascendiendo hasta estar, pues casi donde Bodegas Bilbaínas en Viña Pomar se haya retirado. Con crianzas como Lederla, fácil de beber, de trago largo, suave, fino y elegante, no necesita más que eso, abrir la botella y una buena compañía, y vinos tan complejos y complicados a veces a la hora de disfrutarlos, porque estos ya necesita sentarte en un sillón, un buen pescado, como la Bicala, en los cuales hay que dedicarles, además de otras cosas, tiempo. Hay que decir algo de honor a la empresa, seguimos teniendo en nuestro convenio laboral el derecho al disfrute de 1 litro de vino al día. Los derechos de los trabajadores no nos gusta a nadie que nos los quite. Pero como a la vez está prohibido beber y fumar en el trabajo, no gusta para que nadie me encienda con un cigarrito. Una vez que pasan la verja, aquí no fuma nadie. ¿Vale? Nos dan una cajita de vino cada 2 meses para que lo disfrutemos en casa con nuestra familia. Que tampoco está nada. ¿Vale? Vamos con eso. Muchas gracias. España eran pequeñas bodeguitas debajo de las casas donde el pequeño viticultor cosechaba sus propias uvas. Y lo que hacía en algunos casos era traer a la bodega nada más el vino ya, porque en la propia viña había una especie de piedras que habían hecho unas aperturas donde echaban la uva, la pisaban, por un canal caía el mosto y era el mosto lo que llevaban a la bodega. Y en unas tinajas de barro lo elaboraban, había quien le duraba 2 años y era vino de mayor calidad y había quien no le duraba ni 1 año y era vino normal. ¿Vale? Pues en aquella época, en vez de venir
y comprar esos vinos a esos pequeños viticultores que en algunos casos hasta se la daban con queso. No sé si saben que el refrán de que no te la den con queso viene del mundo del vino. ¿Sabían esto? No. Bueno, pues para el que no lo sabe, que la picaresca no la hemos inventado ahora en el 2014, sino del siglo XXI. Ni es algo propio de España. Esto existe a nivel mundial desde que el ser humano es ser humano. Y el que puede, cuando quiere, se la pega. Entre paréntesis. Bueno, pues entonces ocurría que el pequeño cosechero tenía unas tinajitas en su casa y el hombre pues tenía las uvas que iban a entrar ya de esta cosecha, pero no había vendido todo el vino, igual porque no era muy bueno. Pues venía el señor de la ciudad con el carromato, con los fudres de 500 litros, a comprar vino para llevar a Bilbao, lo digo por cercanías, porque es lo más cercano que tenemos, está 80 kilómetros en línea recta, pero hay que subir y bajar los puertos para llegar a Bilbao por carretera. Llegaba al pueblo, pedía, claro, iba a catar los vinos, a probarlos, para comprarlos. Entonces yo, cosechero, en mi casa le tengo que vender el de la tinaja mala, porque tengo que tener sitio para meter las uvas. Pues venía le servía un plato de un buen queso, fuerte, casero, hecho por mí mismo, y a la hora de meter la jarra, pues en vez de meterla abajo, la cojo de arriba, que es donde estaba todo el alcohol, para que tenga más alcohol todavía, el señor lo probaba, llenaba las 6 tinajas, llegaba a Bilbao a los 5 días, con un carro y unas mulas, y que el vino no estaba bueno, que estaba malo. Y decía que era por subir y bajar los puertos. Lo que ocurría era que se había dado con queso en origen. O sea, ese vino, le quitas el queso, estaba malo ya desde el principio. Por eso, en una cata nunca verán el queso. Eso no quiere decir que un buen vino y un buen queso, si el queso es suavecito, el vino suavecito. Y si el queso es potente, que el vino sea, pues tipo de calanda. Fuerte, potente. Ensamblan perfectamente. Y esto es debido a algo completamente natural. Las bacterias, no las bacterias que nos provocan enfermedades, sino las bacterias que contienen los alimentos. Por ejemplo, bacteria málica, que es la de la manzana, el ácido málico. Bacteria láctica, que es la de la leche y sus derivados, ácido láctico. También la tiene el vino. Al principio el vino joven tiene más málico que láctico, por eso es más agresivo, y por eso nosotros hacemos una segunda fermentación después de la alcohólica, que es la maloláctica. Cuando ya no hay levaduras, las bacterias lácticas y la bacteria málica crean una guerra. Si gana la bacteria láctica, ya está hecha la maloláctica, el vino está estabilizado, y ese vino, como tiene láctico y el queso también tiene láctico, se complementan de forma idónea y pueden ocultar sus defectos. Ese es el refrán de que no se la den con queso. A partir de ahí, cuando venían a comprar vino, no querían queso, querían probar el vino. Ojo, también hay que decir que tardar 5 días en llegar de ahora a Bilbao, pasando por un montón de puentes, y en cada puente había que pagar con la mercancía que llevabas en el carro, más luego subir y bajar los puertos en una tinaja de madera o en una barrica de madera, pues podía ocurrir que en el traslado el vino también se estropeaba. No es como en nuestros días, que va preparado para ir a Australia, a Nueva Zelanda o Alaska, y solamente tienes que tener en cuenta que igual que ustedes, cuando llegan al destino, pues hay que descansar. Una semanita, por ejemplo, y el vino ya se adapta al nuevo entorno y lo pueden disfrutar. ¿Qué tenemos en la actualidad en este lugar? Pues eso, un compendio de 150 años de historia, ni más ni menos. Vinos aquí, ninguno. Bueno, estaría mintiendo. De vez en cuando podemos poner algún vino, pero serían los residuos que nos quedan de elaborar el buen vino. O sea, en cada barrica nos queda una cantidad de turbios que guardamos aquí y cuando tenemos una cisterna, a la alcoholera, a destilar. Porque aquí lo que no podemos arriesgarnos es a meter un vino de calidad y perderlo. Estas tinas están petrificadas y ya tuvieron su momento. Hoy en día quedan muy bonitas y las queremos conservar para la misión que tienen, que es enseñárselas a ustedes. Primer santo propio nuestro de la liturgia, ¿eh? Sí, sí, es la primera. Así es, así. Pobre San Millán, mejor representación le hacen. No tanto. Que no, efectivamente, que ni que existían bueno, tan siquiera. Apareció, sí, hombre. Bueno, vamos a dejarle. O cuando iba al frente de los... Eso es, de las tropas cristianas. ¿Eh? Sí. Eso es. Bueno. Dani, ¿de qué grupo eres? El primero, voy para allá. Venga, arrea, pero ya.
Sí. Chica de morena de atrás.